¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Más Fútbol. Es lunes, un lunes de agosto particular, porque después de los meses que estuvimos en julio, uno esperaba que este agosto ya venga como nos tiene caracterizado acá en esta parte geográfica de la Argentina y del mundo, vientos del norte, calor, un lunes frío, pero con la calidez de los resultados que han obtenido los equipos santiagueños a lo largo del fin de semana, hoy uno fresquito, y también va a ser un programa especial, porque el último bloque él mismo lo vamos a hacer desde el Estadio Único Madre de Ciudades. Güemes recibe a la gloria cordobesa, a Instituto, vamos a hablar de Liga Santiagueña. Hay mucho en este lunes donde estamos contentos una vez más de estar de este lado y que vos del otro lado, mientras disfrutes una cena calentita, seguro esta noche, nos estás viendo. Bueno, vamos por parte, como diría mi amigo Jack, y empezamos con los títulos. Y lo que más me sorprende es esto, el Ave Balbo, bien director, porque Central Córdoba, cual Ave Fénix, vuelve a ubicarse lejos, lejos de los equipos que van a descender. Patronato ha quedado a 10. Ese Patronato que Germán Montenegro vuelve a tener razón. Patronato estaba descendido. Qué lindo es el fútbol y cómo tiene esos vaivenes. Eso sube y baja. Aldo Civi, que perdió en Mar del Plata ante Huracán, y Central Córdoba, que hoy le ganó muy bien a Defensa y Justicia. El Gordo lo va a explicar muy bien porque estuvo en el Alfredo Terrera. Muchísima gente. Nosotros decíamos, es lunes, es un horario complicado, pero la gente acompañó. Y no hay que olvidar que nosotros en el programa anterior estábamos grabando mientras Central Córdoba daba cátedra en el gigante de Arroyito. Dos triunfos al hilo del equipo de Balbo. Y acá está Central Córdoba ya alcanzando a Godoy Cruz, mirando de reojo a Arsenal, también a Platense. Y ya un poquito más lejos los deja a Aldo Civi y a Patronato. Se le vienen duelos bastante complicados al Ferroviario. Debe ir al José Fierro, debe ir al Monumental de Tucumán a enfrentar Atlético. Un partido difícil, pero la gente vuelve a creer en el Ave Balbo y el Ferroviario, que ha ganado un nuevo partido y se aleja, al menos por unos días, de lo que es la zona de descenso directo. Y vamos a hablar de otro triunfazo. Pirateada Aurinegra y este Mitre que les gana a los de arriba, que es el cuco de los que están pujando por ascender. Le ganó al Boys, le ganó a San Martín de Tucumán, ahora le ganó a Belgrano, le quitó el invicto en Alberdi, en el gigante, porque Belgrano había caído, pero como visitante no había perdido todavía en Córdoba. Mitre lo hizo con solvencia, con sapiencia. Lo pasó por arriba, por momentos, al Pirata cordobés. Le ganó 3-1. A ver, lo del descenso ya yo me atrevería a decir, aunque falta mucho, tanto de Mitre como Güemes, ya está, lo mira de muy lejos. Falta, pero me parece que ya están observando un poquito más la tabla del reducido. Y lo que decía al inicio, uno para la gloria, sí. Falta uno para que sea un fin de semana o un inicio y cierre de semana de gloria para los equipos santiagueños. Güemes enfrenta de las 17 en el Estadio Único a Instituto de Córdoba, que viene con todo, porque Instituto, en el caso de ganar, queda 3 puntos de Belgrano, más allá de que a Belgrano le falta el partido con Quilmes. Pero lo que parecía inalcanzable en su momento, que yo lo expresé, para mí Belgrano ya es inalcanzable, y Germán me decía, no, pará, faltan muchas fechas. Hoy Instituto está ahí, agazapado, dos equipos cordobeses y la docta que reina en la Primera Nacional, pero Higgin con Güemes, ¿eh? El gaucho se las trae. Y este Germán que nos decía tanto, mirá, no sé si jugará bien, no sé si te gusta o no, pero Güemes no juega mal, porque por algo gana, tanto lo mencioné. Gordito querido, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Pablito? ¿Todo bien? A mil, pero bueno, contento por el resultado de hoy a la mañana. Segundo partido, 180 minutos que no recibe gol el equipo ferroviario, que eso es muy importante. Un Mitre que sorprende, Pablo, sorprende. A mí no me sorprende mucho porque está jugando con esa idea de juego de esos tres delanteros. Vos dijiste anoche en el grupo que tenemos, si Mitre jugara así todos los partidos tendríamos más puntos, y es verdad. Olvídate que sí, olvídate que esa es la idea de uno, que uno ve el fútbol y creo que los tres delanteros, tanto Facu Juárez, La Bestia y se me fue Rosales, Santiago. Claro, que es un jugador distinto. Y hoy se encuentran los dos en la misma posición con Güemes, que hoy Güemes, si llega a ganar, queda muy cerca. Muy cerca, sí. Muy cerca de la zona de clasificación y alejándose, sí, por completo del descenso,
que cuando agarró tanto Walter Perazzo como Richetti estaba muy complicado. Estaba muy complicado y esa zona del descenso se empieza a mover. Lo vi a Dálmine que salió, Tristán Suárez se complica, Santa Marina. Santa Marina ganó 3-1 ayer, pero le cobraron dos penales en contra. Los atajó el arquero de Santa Marina. Hubo suspicacias ahí respecto a los penales, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Ramón Santa Marina Tandil empieza a ganar. ¿A quién le ganó? A Atlético Rafaela. Atlético Rafaela. Le ganó 3-1. Y ahora viene Dálmine y viene a jugar con Mitre. Con Mitre, el domingo 16:30. Así que lindo partido. Ojo que viene de ganar y empatar Villa Dálmine de un cambio de técnico. Sí. Bueno, y Villa Dálmine que ganó un partidazo a Ferrocarril Oeste. Por eso te digo, viene bien, viene en levantada. Así que bueno, una linda chance para Mitre de seguir afianzando todo lo bueno que hizo en Córdoba. Y Ferro que le dio al cimbronazo a tu Ferro, que siempre le tenés fe, le dio el primer cimbronazo a Belgrano en Córdoba. Y bueno, y yo creo que hoy Mitre lo hizo volver un poquito a la realidad, ¿sí? A esperar que bueno, mientras que no hayan penales raros, dudosos, sí, nada. Va a estar en pelea a cualquiera, le puede dar pelea a cualquiera en esta B Nacional. El director me dice, vamos con Central. Vamos. Estuviste en la cancha. Fui a la cancha, fui a la cancha tempranito, lindo día, aparte lindo, porque estaba fresquito, estaba lindo para mucha gente. Me sorprendió, te digo la verdad, me sorprendió, yo creía que iba a haber mucho menos. Sí, obviamente, ¿sí? Que, vamos a aclarar, nos sorprendió por el día y la hora. Sí, por supuesto. No porque acompaña al público. No, me sorprendió por eso que mencionas. Pero yo creo que entrando, iban 15 minutos y la cancha estaba a un 80%. ¿Fops ahí? ¿El primer gol? Sí. ¿El que la anulan? Sí. Nosotros estaba en la otra punta, estaba yo. Para mí estaba un pasito adelantado, muy dudoso, muy dudoso. Yo dije, nada, no puede ser. Y después el segundo fue un golazo. Ahí tenemos las imágenes. Sí, un partido durísimo, Duro porque lo llevó a hacer su juego. Central Córdoba, salvo los últimos 15-20 minutos. Pero eran todos pelotazos, lo llevó a esto. Sí, esta fue la primera, una linda tajada de Rigamonti. Picó típica antes. De Riga esa, ¿no? Siempre esas atajadas clave de sí, Rigamonti. No, hubo una tajada muy buena también, Un cabezazo en el segundo tiempo. Y esta fue la primera, que bueno, para mí era un centro fuerte abajo o al segundo palo. Pero esto lo buscó Central, ¿me entendés? Ir y buscarlo a Renzo López. A bajar la pelota y esta es muy clara. Acá viene el gol anulado. ¿Sí? Entra muy por finita, ¿no? Muy finita, muy finita. Yo creía que. Y ahí empezó. Chequeó gol. El árbitro que también tuvo sus cuantas dudas con Barraca Central. Mirá. No. A ver. El que le anulan contra Estudiantes fue. Y bueno, pero lamentablemente vos viste cómo es esto el fútbol. Ya cuando empezó a dudar, chao. Chao, cuando empezaste a dudar. Y Central Córdoba fue más. Lo ganó bien, ¿sí? Lo ganó bien. Un partido de esos que tenés que ganar. Creo que hizo las cosas. Esta fue la última del primer tiempo. Entró claro, Zoraire. Nunca esperó Zoraire que falle el defensor, ¿no? Y acá viene, esta fue también clara en el segundo tiempo. Apenas empezó el segundo tiempo de Riaño. Oh, por muy poco. Muy cerquita estuvo. Tuvo también su llegada a Defensa y Justicia. Esta le pegó afuera, sí, le pegó mal, pero vos sabés que no tuvo mano a mano. Está muy bien defensivamente. Acá viene el gol. Es un golazo. Un golazo, definió muy bien. Estaba habilitado, vos sabés que empezamos. Yo justo estaba bien paralelo. Bien estaba. Y picó justo. Pasa que el pase también descoloca todo. Sí, la pelota no, de Pone Ramírez. Hace una buena diagonal, fíjate. Le pasa por atrás y justo está habilitado. Si el defensor, este que se tiró al piso, se paraba de entrada, estaba adelantado. Pero buena definición. Y el goleador que no perdona, cuando tiene que hacer el gol, ahora, como decimos. ¿Sí? La verdad, contra Racing lo había errado. Sí. Esta vez, la primera no se lo convalidaron y la segunda sí. Después otra de Rigamonti, pero fíjate todo remate de afuera del área. Esta fue buena de Rigamonti, Esta fue buena. Se la debía en el camino, sí, muy se difícil. Se la debía en el camino, esa fue buena. Pero fíjate que no tuvo mano a mano, que siempre le llegaban con claridad a Central Córdoba. Y acá tuvo una situación muy clara. Esta fue muy clara también de defensa. Y esta fue también de Central Córdoba, que yo creo que era para pegarle al arco y no dar el pase. Fíjate el defensor que lo va cubriendo el pase. Era para pegarle al arco, claro. Porque no tenía opción de tirar el centro.
Y esta fue la última, que fue el arquero también. El arquero, Usain, fue a cabecear y se va por arriba el travesaño. Y así se fue este gran triunfo ferroviario que lo deja 4 puntos de Aldo Civi, a 10 de Patronato. Alcanza Godoy. Lo alcanza Godoy Cruz. El que ganó fue Arsenal. ¿Sí? Este Arsenal que sorprendió a Atlético Tucumán, le ganó 3-1 y escaló esas tres puntitos, porque si no, lo hubiera alcanzado a Arsenal. Pero bueno, importante es engancharlo a este Atlético Tucumán en caída, ¿sí? Que no esté agrandado, porque si está agrandado, va a ser difícil. Fue como un golpe duro para Atlético perder, más allá de que... Perdió con Arsenal, ese es el tema, perder con Arsenal, porque esos son los puntos que vos decís. Acá tengo que ganar para seguir en la cima. ¿Sí? Y más ahora que Gimnasia de la Plata ganó. Y el único grande que viene persiguiendo es Racing, que empató, no había ganado. Pero el que ganó es River. Pero River está lejos todavía. Está muy lejos. River y Boca están lejos. Están lejos. A 7 puntos están, sí, tan lejos. Y hay muchos equipos en el medio. Sí, y está Unión, que yo le dije. Unión, ojo con el equipo de Munúa, que tiene un partido menos y tiene 21 puntos. 21 puntos con un partido menos, puede quedar con 24. Para mí el que se empieza a caer, digo de los de arriba, es Argentinos Juniors. A mí me sorprendió mucho la derrota. Ahora juega Argentinos Juniors con Unión. Partido clave. A mí me sorprendió la derrota, sobre todo porque Talleres, pensando en Copa, al igual que Vélez. Bueno, lo de Vélez era esperable. Bueno, pero Vélez ganaba 1-0 en Santa Fe. Se lo dieron vuelta. Y sí, se lo dieron vuelta sobre la hora. A los 35 y a los 40 le hicieron los dos. Munúa lo fue a buscar a Herrera en el vestuario, ¿no? Sí, bueno, esos son todo un poco de vende humo también. ¿Cómo no lo querés? No, te estoy diciendo que uno de los campeones, para mí, está muy bien la yerba de Santa Fe. Bien, Central Córdoba entonces le ganó al Halcón de Varela y juega, tenemos la próxima, director, ¿no? Acá está. Atlético Tucumán, Central Córdoba, jueves 11, 21:30. Sí, porque después hay partido en la semana y juega el martes con Colón. Con Colón acá y después va al Monumental. Al Monumental. Son tres partidos complicadísimos. Este es un partido. Ojo, Atlético Tucumán viene golpeado con la derrota. Colón no viene en un buen momento. Muy criticado esta Rondina. Y bueno, y después viene River en el Monumental, que son partidos que uno de Diego puede ganar. Lo ganó, sí, Junín. Sí, porque, a ver. No viene bien River. Tampoco es el River ese que vos sabías que entrabas a perder los partidos. Hoy no es el mismo River. Yo creo que tiene mucho dominio de territorial, de pelota River. El tema es que no está lastimando como lastimaba antes, ¿sí? Y bueno, yo creo que le falta eso. Y defensivamente está dando algunas chances que si vos la podés concretar en jugadas de gol, puede ser letal para el equipo millonario. Si vos le convertís a River, se le hace muy difícil después a River, ¿eh? A ver, yo dije, de los 6 que teníamos en juego cuando grabábamos el programa anterior, yo me conformaba con 4, fueron 6. Espectacular. De estos 9, ¿con cuánto te quedás tranquilo o conforme? Con 6. Porque son partidos justo que vienen golpeados. Si vos me decís, bueno, juega con, Unión, ¿me entendés? Que viene en alza. ¿Me entendés lo que te digo? Hay que tener cuidado. O Gimnasia de la Plata. Son partidos difíciles eso. Más difícil que Atlético de Tucumán o más difícil que Argentinos Juniors, que por ahí no vienen siendo regular. Yo creo que Atlético de Tucumán vos le podés ganar. Ya le ha ganado allá. No, Atlético es el partido que Central va a ganar si vos, para mí. ¿Me entendés? A eso es lo que voy. Vos tenés 2 de visitantes, River y Atlético. ¿Con cuál te quedás? Si tenés que buscar puntos. Sí, totalmente. Y con Atlético. Tenés que buscar puntos de visitantes, es con Atlético. Y de local lo tenés a Colón. Es decir que bueno, ¿cómo? Vos... Te hago una pregunta. ¿Cómo imaginás por parte de la gente el recibimiento a Rondín? Mal. Yo creo, lo imagino mal. Hoy preguntaban, ahora viene tu equipo, me decían, viste, porque estaba en la cancha, después viene tu equipo con Rondina. Lo estamos esperando. Yo creo que más allá de por el rendimiento que tuvo Central Córdoba con Rondina, es más por sus dichos tras irse. Y de la manera que se fue, y de la manera que arregló rápido con otro equipo. Sí, yo también. Yo pienso igual. Bien. ¿Sí? Corte, me dice el director, si falta hablar de Mitre, vamos a hablar de Liga Santiagueña y el último bloque lo vamos a hacer desde el Estadio Único Madre de Ciudad de Cabina 14, donde va el 14 TIC. Estaremos con el licenciado ahí. ¿Qué es el 14? El borracho, como corresponde. Pequeña pausa y al regreso borracho. Tenemos más fútbol, ya venimos.